Ser padre primerizo es como vivir dentro de una película de terror. Sí. Hay muñecos inquietantes, hay muñecos ruidosos por toda la casa, no puede dormir profundamente nunca más porque sabe que tu bebé te va a dar un susto en cualquier momento. Ya no hay bebés en mi casa, pero todavía me acuerdo. Y tu señora dice, tócalo para saber si está respirando. ¿No te dicen eso? Ponlo boca abajo cuando duerme, dice tu suegra, así no se ahoga con el vómito. Mira que a la vecina de la vuelta, doña Berta, se le murieron los mellizos porque los hacía dormir boca arriba, dijo una vez. Mami, dice tu señora, los mellizos de doña Berta los valió la policía y tenían 32 años. No fue porque dormían boca arriba. ¡No! Mira que el pediatra dijo que hay que ponerlo boca arriba porque boca abajo puede apretar la nariz contra la almohada y se puede asfixiar, dice tu madre. ¿No es así? ¿Eso dicen? Y entras en pánico beberil, no sabes cómo hacer dormir al nene. Lo mismo pasa cuando lo llevas en el asiento trasero del auto, que si vas por la autopista terminas chocando por estar mirando todo el tiempo a tu hijo por el espejo retrovisor. Sí. Pasa que quiere estar seguro que tu nene sigue en la sillita. Claro. ¿Cómo no va a seguir en la sillita si tu mujer lo ató como si fuese Aníbal Lecter? No se puede mover ahí. El nene lo único que puede mover son 3 dedos en los pies porque se sacó un zapato, lo único que puede mover. Te habla con los ojos así. Sí, te hace el nene así, suéltame. Ser padre primerizo es como estar dentro de una película de Hitchcock. Psicosis. ¿Se acuerdan Psicosis, la de la bañera? Porque tu mujer baña al bebé muy fácil, como si enjuagara una taza. Yo no sé, nacen con eso las mujeres. Yo creo que porque juegan con muñecas de chiquitas. Es el instinto materno. Agarran al bebé y lo bañan así, y un día te dice, Camilito, ven y baña a la bebé en vez de estar mirando como una marmota. No, no puedo. No, y ahí va, Camilo. Miedo. Ahí llevamos nuestras cámaras y lo vimos a Camilo. Ahí Camilo se da cuenta que eso no se lo enseñaron en la universidad ni en la radio donde trabaja. ¡Qué feo! Digan conmigo, ¡qué feo! ¡Qué feo! Uno lo mira al nene y dice, pero si no está sucio, ¿no? Báñalo, por favor, dice tu mujer enojada. Báñalos mientras yo preparo el biberón. Mamadera se llama en Argentina. Acá es biberón. El tetero. El tetero. ¿No ves que no puedo hacer todo yo sola? Y Camilo lo mete en el agua y lo saca como si mojara una dona en el café. Así metemos los padres a los bebés. Es cierto. De las manitos. Y tu esposa llega, Carolina, tu esposa, y te dice, Camilo, ¿cómo que ya está? ¿No le pusiste shampoo? Nunca las madres le dijeron, ¿no le pusiste shampoo? ¿No es cierto? ¿Para qué le voy a poner shampoo si no tiene pelo? Decimos nosotros, si es pelado. Ponle shampoo, hazme el favor y que no le vaya a los ojos. Y lo dice así de fácil y tu nene se mueve más rápido que Uma Thurman en Kill Bill. Es así el nene. Y cuidado con la cabecita. Una vez mi mujer me dijo esto, me traumó. ¿Sí? Cuidado con la cabecita que todavía no la tiene cerrada, me dijo. ¡Oh! ¿Sí? Y él piensa, ¿por qué no se la cerró ella antes de darme el bebé? ¡La muñeca! ¿A quién se le ocurre bañar un bebé con la cabeza abierta? Y si en vez de shampoo no se le puede poner una membrana, un poco de alquitrán, cerrar en la cabeza. Un casco, por lo menos. ¡Un casco! Los bebés tendrían que venir con una manija en la espalda para bañarlos tranquilamente. Y, sí, una manija que después se le caiga como el ombligo, pero que vengan así para poder bañarlo. Si a los bebés de una manija, yo te los baño. Te lo baño así. Aparte, tu suegra y tu madre opinan como si ellas hubiesen destetado hace un año atrás. Hace un mes atrás. Unos días atrás. Sí, sí. Tienes que tenerlo lo más desnudito posible, con los pies al aire, así se siente libre y se impermeabiliza del frío, dice tu madre. Ni se te ocurra, dice la otra abuela. Por estar desabrigado se ponen duritos de vientre, dice, ¿no? Mejor envuélvelo. Envuélvelo antes que se agarre una peste. A ver si le pasa a lo mismo que al hijo de Belinda, que por no querer envolverlo se agarró una peste y amaneció muerto. No, mamá, dice tu señora, el hijo de doña Belinda no amaneció muerto, y menos por una peste. Fue por una sobredosis de droga, tenía 42 años. No te confundas. Siempre las abuelas quedan con eso. Un día tu nene se pone a llorar y tu mujer te dice, no lo alces. Que mi mamá dice que si lo alza después se acostumbra. ¿Oyeron eso alguna vez? Sí. No lo alce, que se acostumbre. ¿Qué quiere decir? ¿Que el día de mañana lo tienes que llevar alzado hasta la universidad? ¿Qué significa eso? ¿Que cuando se case lo vas a tener que llevar a UPA hasta el altar si no, no se casa? Está chiquito. Bueno, a Mauro me parece que hay que llevarlo a UPA para que se case, ¿eh? De la manito. Sí. Mamá. Este es Mauro, mi novio. Y este viejito que lo tiene a UPA es el papá, que lo está llevando a UPA, que lo agarraba de chiquito y se la acostumbró. Lo tiene ahí, sí. Es mi suegro. Es verdad. A veces nos dicen, te vas a tener que quedar cuidando al bebé. ¿No te dijeron eso? Sí. Es fácil, te dice tu mujer. Tienes que darle la leche y cambiarlo si se hace caca. Eso es todo. Ah, tan fácil. Ahí tiene los pañales, el talco, la cremita para la cola y las toallitas húmedas. No lo dejes sucio porque después se arde, queda como un mandril. Y te lo recuerda tu señora porque sabe que es la última vez que le limpiaste la cola al bebé, se la dejaste así roja, horrible. Ahí tomas el biberón y viste que el nene te escupe así en el babero. No quiere comer. Como si tuviera la boca floja, es así. Uno como varón cree que como las tapas de cilindro del auto, que hay que cuando escupe aceite se la tiene que ajustar más. Presionarlo. Así que le das el biberón a presión así, tratando que no se le escape por ningún agujero. Y dice, a lo mejor le falta azúcar. Y le agregás 4 cucharadas más. ¡Oh! Te la sigue escupiendo, no para de gritar. Recién ahí te das cuenta que en vez de ponerla en el microondas 47, la pusiste a 74. ¡Oh! Y le estás quemando el pañal, pero por dentro. Es así. Es horrible. Y tu mujer te dice, no probaste la leche antes de dársela. Pero uno como que pierde la virilidad probando el biberón. Somos así, ¿no es cierto? Las mamás sí se comen todo. Hacele hacer provechito, dice tu señora. Y uno lo pone acá a eructar en el hombro, que haga provechito. Y ahí te das cuenta que sale el padre. Porque ese provechito es un eructo de Barney en la cantina de Moe. Te vomita toda la espalda. Tu señora te dice, no creo que se haga caca porque ya se hizo esta mañana. Lo que no sabe tu señora es que el nene sabe que te quedaste solo y va a ser otra vez y como un pollo y varias veces para que te vayas acostumbrando. Y la peor es la caca fantasma. Esa es horrible. Oh, sientes el olor y no sabes de dónde. Fíjate si se hizo. ¿Qué hace un varón? Agarras al bebé como agarra el mono al Rey León, así. Y no hueles. Y tu mujer dice, así no, fíjate, y mete el dedo. ¡Oh! Y ahí saca el dedo y te das cuenta que tu hijo está más sucio que Al Capone. ¡Ay, Dios mío! Pero por eso, damas y caballeros, bienvenidos. La popular frase es que los nenes nos vuelven locos a todos, pero es lo más lindo que nos puede pasar. Y este programa se lo quiero dedicar a aquellos que con mucho esfuerzo hicieron dormir al nene y por culpa nuestra se acaba de despertar ahora y está mirando el show en la